Pues en Fresno, el Fresno de Cantespino, el barro siempre ha estado presente, no solamente en la alfarería, sino ha habido mucha gente que ha vivido del barro, ¿no? O sea, aquí en Fresno pues había tejeras, había fábricas de ladrillo, había alfarería, pero luego es que estamos rodeados de barro por todas partes. Las casas estaban hechas de adobe. Tenemos monte donde se aprovisionaba de madera y leña para cocer. Yo qué sé. El barro está presente en cualquier rincón de Fresno. Aquí en Fresno hay mucha tradición de cocer con la leña. Por desgracia, solo queda Juáncar. Me gustaría que hubiese alguno más, pero bueno, como hace mucho tiempo que la figura del aprendiz de taller ha desaparecido, según la legislación que tenemos ahora, es imposible tener a nadie en ningún taller que se trabaje con las manos. No, no podemos tenerlos. Bueno, yo alfareros trabajando solamente conocía a mi padre. Yo conocía a otros alfareros, pero que ya no trabajaban. O sea, ya se habían abandonado el tema de la alfarería, aunque seguían teniendo taller. O sea, yo recuerdo de pequeño ir con unos primos lejanos, que su padre también era alfarero. Y estar ahí en su taller, estar jugando también con la rueda, igual que hacíamos mi hermano y yo aquí con mi padre, ¿eh? Pero ya digo, nosotros empezamos, y yo creo que como todos los alfareros, empiezan jugando con el barro. Y jugando, y el uno daba el volante de la rueda para que girase, y el otro ponía las manos en el barro y hacía lo que podía, ¿eh? Y te ibas turnando, y luego ya según te ibas avanzando la edad, pues ibas cogiendo conocimientos y práctica y todo, y vas aprendiendo un oficio, ¿eh? Y en la casa que tenía nuestro abuelo había un horno que le haría pues mi abuelo cuando fuese joven. Y ya estaba bastante deteriorado. Entonces, cuando nos vinimos a vivir aquí, pues lógicamente tuvimos que hacer el horno. Tuvimos que hacer los adobes, todos a mano, y bueno, lo hicimos todo, todas las piezas, lo montamos y se empezó a utilizar. Antiguamente, en vez de estar construido el techado del horno, estaba al aire libre, entonces se metía aquí directamente toda la leña. Este horno pues lleva hecho 40 y algún años, 42, 43 años. Lo hicimos entre mi padre, mi hermano y yo. Y desde entonces pues existe aquí el horno. Empezó estando en el patio, lo que era el patio del taller. Y como hace unos 20 años o así, pues hicimos el almacén y ya quedó ahí cubierto porque me daba o no daba pena tirarlo también. Muy difícil porque cuando la evacuación de los pueblos a las ciudades, la mecanización del campo, las cocinas de gas y todas esas cosas, pues resulta de que a los alfareros aquí cerraron y se marcharon a Madrid. No, yo no me marché, no sé por qué, porque cayó mi madre. Bueno, mi madre estaba enferma desde hace muchos años. Cayó mi padre también con úlcera de estómago y tal y cual, no podía apenas trabajar. Y me quedé más que nada por atenderles a ellos. Y de ahí vino el que yo siguiera aquí en el pueblo. Pues eso ha sido la vida para ellos siempre. Yo creo que para Juan Carlos y para su familia, quizás sus hermanas lo ven como algo más de recuerdo, más de trabajo, un trabajo más duro, más forzoso, o momentos de que habrán pasado penurias en decir hay que llenar el horno, hay que buscar leña, que no sé qué, porque es duro, pero yo creo que tienen un recuerdo muy, o lo tienen muy, muy en vena, vamos, que están orgullosos de que siga esto funcionando, de que siga aquí la alfarería y están contentos con ello. O sea, yo lo veo, mi cuñada, mi suegra, mis hermanos, si es que se nota, sí. Pues nuestra vida de pequeños era Ayuda. barro, barro y barro, y echar Ayuda, una mano a ayuda. mi padre a cocer, a ir a por la leña, a mover las piezas, a ayudarle a cargar el horno, a descargarle, a cargar la furgoneta cuando se iba a vender a los sitios. Era, bueno, nuestra niñez. Para mí el barro es mi niñez. Es mi niñez.
Pues mi infancia, o sea, lo que es el barro, el moverte entre el barro, pues lo que decía mi hermana, la dedicación a echar una mano a tu padre cuando necesitaba que le echaras una mano, el cocer, pues es mi infancia. Yo que llevo ya más de 30 años en Madrid, pues el volver a casa es volver al barro. Y entonces me llena mucho. O sea, lo que es Fresno para mí es barro y el barro es mi casa. Estos hoyos que vemos por aquí, toda esta zona, son extracciones que han hecho mis antepasados. Es una finca de mis abuelos, mis bisabuelos, y aquí sacaban el barro ellos. Entonces lo que se hacía era hacer un pozo y se hacía la extracción y ya pues hasta la próxima vez que se solía hacer justo donde habían terminado la extracción, seguido, si salía una buena veta, seguido continuaban extrayendo. Y como digo, todos estos pocitos que podemos ver por aquí son extracciones que se han hecho a lo largo de los años. Estamos en el monte. La leña que utilizamos para cocer pues es leña baja de monte, matojos. En esta casa, por esta zona, lo que tenemos es tomillo, jara, estepa, que la llamamos aquí, un tipo de brezo que le llamamos bercol, y luego también utilizaremos rama de encina, de podas de encina y tal, también se aprovecha para cocer. En este caso lo que vamos a utilizar es tomillo, ¿no?, y alguna rama de encina que ya lo tenemos preparado de otro lugar. Las vetas de tierra las solemos localizar pues a los alrededores de caminos o barrancos. Pues es que hacemos una primera limpieza superficial. Aquí veo que sale cantos más gordos y más pequeños. Bueno, pues una vez limpio la tierra, pues empezaríamos a picar. La veta, pues no sabemos cómo es. Alguna vez, pues eso, te puedes encontrar que empiezas a picar y sale 20 centímetros. Otras veces pueden salir 40. Otras veces pueden salir 80. Cuanto más abajo la tierra, es más degradada. Entonces lo que hago es sacar una primera capa, digamos que es la capa más pura, y luego la segunda capa ya es la que utilizaría para el tipo de piezas que van a ir al fuego. Sacamos la tierra y lo que hacemos es almacenarla, ¿eh? Almacenarla en casa y mojarla según necesidades. Es todo un proceso tan largo, tan largo, tan largo, que al final, cuando uno ve un puchero, una cazuela, una olla, orza, lo que quieras, si solo ve la orza, si solo ve la forma, no está viendo nada. Yo cuando veo eso, entiendo que hay un trabajo descomunal. Y se hace de una forma tan sencilla que la gente quizá no lo valora por lo sencillo que es. Tan solo ver a una persona tornear, y yo, vamos, recuerdo ya de cuando empecé a salir con Juan Carlos, lo que he comentado antes, me diagnosticaron un cáncer y entonces estaba en un proceso de una operación y otra, y bajaba, sentaba delante de él, miraba, y es que era, decía, es que a mí me da la vida esto. Tan solo verlo trabajar, y luego ya cuando he empezado a tener contacto de tocar el barro, y dices que esto es especial, no sé lo que te transmite el barro, ¿no? Es algo, es muy especial. Aunque tenemos el barro ya de la amasadora, pues antes de ponerlo en torno, lo pego un último amasado, que es simplemente cortar y golpear, pues la parte de fuera pues siempre suele estar un poquito más seca, ¿no?
pues comenzamos centrando el barro, ¿no? Centrar significa que la pella no se tiene que mover, ¿no? Centramos el barro y abrimos. En este caso abro y a la vez estoy subiendo un poquito, ¿no? Sigo estirando el barro. Y en la última vez que estiro, pues voy repartiendo el barro para darle la forma a la pieza. Voy a hacer lo que sería el casco de un botijo, entonces ya voy marcando un poco lo que sería la panza del botijo y la forma curva. Últimos retoquillos ya, la forma del botijo, y ahora hay que cerrar el barro. Sería el cuerpo del botijo. Rematamos la base
palo. Nosotros esta pequeña herramienta la llamamos el cuchillo, ¿no? Tiene forma de cuña y hacemos que la base pues quede un poco pues con un pequeño escalón, ¿no? Se corta la base para separarlo y ya estaría la pieza. Siempre que hay la gente dice hay que evolucionar, que me parece muy bien, lo respeto, pero también hay que mantener lo tradicional, nuestras raíces, la alfarería y todo, cualquier oficio que sea nuestro, ¿no? Y se le tenía tanto cariño y tanto amor a esas piezas que cuando se rajaba o se rompía un poco, lo que sea, se mandaba reparar, se mandaba lañar, se mandaba dar eso que explicábamos ayer, legaña de gato, ¿no? Para que siguiese sirviendo. Eso a mí me parece que es continuar la vida. Y en aquellos momentos, pues mi padre pues prácticamente no daba abasto, ¿no? Aparte de la alfarería, pues se buscaba otros trabajos para poder subsistir y mantener a la familia, ¿no? Y ahí, con un poco de pique, de empujón, de que, lo que digo, empezaron las guías de artesanía o de alfarería y de toda España, y empezó un poco a resurgir la alfarería. También un empujón de la administración, en este caso, que nos subvencionó a la artesanía de Segovia en aquellos momentos para ayudarnos a levantar este taller, por ejemplo. Y eso pues me animó a continuar. Y desde entonces pues aquí seguimos, en Fresno. ¿Por qué? Pues por eso, porque teníamos las vacas y yo iba a las vacas. Ah. Ayudaba a sus padres, luego llegaron los hijos y le ayudaban los hijos. Realmente yo creo que conexión directa con el barro, bueno, pues ella echaba una mano, porque aparte de eso mis padres tenían ganado y entonces ella se dedicaba principalmente al ganado. Y el barro, pues yo creo que no sé si alguna vez, yo creo que no recuerdo. Éramos más nosotros que ella. Sí. Ella tenía otras labores. Claro. La casa, el ganado, había que hacer más cosas aparte del utilizarlo, del barro, sí, claro. Para la cocina, sí. Pero lo que es ella vivirlo, sí, igual que nosotros, pues cuando había que echar una mano para bañar, para cargar, para cocer, ella no se implicaba porque no podía, tampoco le daba tiempo. No tenía más tiempo material para poder hacer más cosas, sí. Entonces. Muchas de las piezas de alfarería llevaban un esmaltado, ¿no? El esmaltado pues se utilizaba pues a la hora de cocinar, por ejemplo, para quitar el poro al barro, y en el caso de las piezas de uso, pues por ejemplo para agua o para vino, pues se le daba un poquito en la parte de la boca, para reforzarlas un poco los bordes, que suelen ser bordes finos, y todas las piezas de trasiego, como pueden ser botijos, botijas, que se llevaban al campo, pues quedaban más reforzadas. Bueno, tenemos ya un poco la hornada bastante avanzada en la colocación, ¿eh? Como veis aquí, cada artista, cada alfarero, cada ceramista ha traído sus piezas, entonces tenemos un horno muy variopinto. Si quieres. Vemos pues distintas técnicas, pero todas las piezas están elaboradas con barro de aquí de Fresno, ¿eh? Yo he pasado mi barro a mis compañeros colaboradores y ellos han ejecutado sus obras y las estamos ya terminando de meter en el horno, y en cuanto esté todo metido, todo el horno lleno, pues ya procedemos a cerrar la puerta.
ahí encima del calín, igual. Ahí igual se come el fuego, lo mete dentro de la pieza, ¿no? Sí, ¿le doy la vuelta? Sí, yo creo que es mejor el culo hacia... ¿Hacemos así, mejor? Hacia adentro. Entonces nada, vamos colocando adobes. Ahí te va. ¿Quieres un calce? Un segundo, si me cabe por aquí. Tiene que ser algo fino. ¿Algo finito así? Más fino, yo creo. Finito. La mirilla es un agujero que vamos a dejar a la altura, un poquito por encima de la altura que hemos encascotado, para poder vigilar el color de las llamas, el color de los cascotes y controlar un poquito la temperatura. Entonces esto se me va a quedar un poquito pequeño, ¿no? Yo creo que lo va a agrandar un poco más. ¿Qué? ¿Más grande? No, quitarle, sí, para hacer un poco más de mirilla. Bueno, ahí. Sí, por este lo voy a, le voy a quitar un poco más de aquí. Vale, ahí perfecto. ¿Es un calce ahí? No, ahora calzo el de arriba en tal caso. Simplemente lo que es la boquera, la única peculiaridad es dejar el agujero por donde vamos a controlar la cocción. Vamos a meter aquí un trocito de teja. Toma ese a un lado, ¿no? No me entra. Teja entonces. Teja, sí. Mira, toma esta. Esta más fina. Ahí. Estaríamos, ¿eh? Ya estaría. Empezamos por el lado de las paredes, que es donde están los huecos más grandes y las grietas más grandes. Esto es barro y paja también. Pues eso, el barro es el material que se usa pues prácticamente para todo. Antiguamente, en nuestra zona, pues eso, aparte de los alfareros, había tejeros, había gente que hacía ladrillos a mano, había bastantes oficios relacionados con el barro. Dame aquí. Y por eso... Dame la mano, para tapar este de aquí. Por eso, hasta hace poquitos años, había... todavía muchas casas que tenían paredes de adobe. Y el barro es un material aislante que va muy bien para esta zona de fríos extremos y calores extremos. Pues yo creo que ya está. Sí. Ya puede valer. ¿Por qué se hacía la cruz? Con la paleta siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, pues para que saliera bien, decíamos.
Un poquito más grande se solía hacer, ¿no? Ya está. Yo siempre me esmeraba un poco más y le ponía más, un poco más adornitos. Pero vamos. Bueno, ya está, con este último toque daríamos por terminado lo que es el llenado del horno y mañana por la mañana empezaríamos a encenderlo. Empezaremos con una sesión de calentamiento, alrededor de 4 horas más o menos, y a partir de ahí otras 4 o 5 horas hasta que alcance la temperatura de cocción. La valoración del evento, yo creo que lo de abrir la ventana y que el resto de gente de este país vea lo que está pasando aquí en Fresno y en este taller en concreto, ¿no? Lo de explicarles cómo es el día a día de un taller aquí, porque sí, hemos hecho una fiesta, porque esto es una fiesta, ¿no? Lo de trabajar mucho o poco es lo de menos. Pero son 3 días de convivencia que a mí me parecen espectaculares, es impresionante, ¿no? Aquí tenemos a grandes artistas de este país y tenemos grandes alfareros, grandes torneros, y eso no es capaz de ese poder de convocatoria que en este caso ha tenido Juan Carlos. Es muy difícil y a mí me parece que es muy grande. Pues yo todo, porque bueno, en el momento de que está Sebastián, está Juan Carlos. En el momento que salgo una alfarería tradicional, algo que se va a perder o no sabemos, algo en que se tiene que dar a conocer, ¿no? Es algo muy bonito que hay que repetirlo, yo creo, ¿no? Con mejoras o no, pero yo creo que está saliendo muy bien, me voy de una cosa a otra, pero que es algo muy especial. Yo cuando me dijo Toño, ¿y por qué no enciendes el horno tuyo? A mí me pareció una locura, en realidad. Entonces dije, pero tú sabes lo que cabe en mi horno, es un mogollón de trabajo. No te preocupes que lo llenamos. Y la verdad es que eso, pues él apoyó mucho, incluso Enrique, pues para que la gente se involucrase también en el proyecto, y eso pues ha sido de gran ayuda. Aparte de mi trabajo, pues eso, también hay que valorar vuestro apoyo y el apoyo de los colaboradores, claro. El conjuntar a tanta gente que venga a contar sus vivencias, sus experiencias, que aporten su pieza, que hagan... Bueno, la verdad es que es una cosa muy buena. A mí me parece... La organización ha sido espectacular. Pues hombre, yo creo que las sensaciones y las vibras han sido espectaculares. Todos los compañeros que se han volcado en el evento, porque no era menor, porque encender un horno después de 30 y tantos años, un horno de tradición, hay que ser muy valiente. Y Juan Carlos siempre lo he tenido como muy valiente, además de un gran alfarero. Y bueno, ya habéis visto el trabajo que conlleva el encender un horno de este pelo y conseguir el éxito de la cocción. Eso se hace con oficio y mi amigo Juan Carlos lo tiene. Y ya vamos a encender el horno. Comenzamos pues eso, metiendo unos palitos finos y encendiendo lo que es... Para empezar, vamos a ir metiendo leña poco a poco durante alrededor de 4 horas, ¿no? Para templar el horno, que pueda alcanzar alrededor de 400-450 grados. Y en el segundo proceso ya empezaremos a meter leña más fina, con más llama, para que dé más temperatura, iguale más temperatura arriba y abajo, hasta finalizar la cocción, y ese proceso pues llevaremos otras 4 o 5 horas. Entonces pues, como digo, pues vamos metiendo palitos y distribuyendo al principio el fuego por toda la base para que vaya cogiendo temperatura por todo el fondo del horno. Eh,
bueno, pues más o menos, yo he visto que la cocción ha ido más rápida, ¿no? Hemos alcanzado más temperatura, el horno pues se ha agrietado, yo creo que debido pues a la rapidez con que ha subido, ¿no? Ha agrietado un poco más, aunque en todas las cocciones se agrietaba un poquito, de hecho tenía una grieta vertical, pero eso he visto que ha expandido y ha agrietado un poco más. Pero yo creo que eso es la cocción, al ser piezas variopintas hay mucho hueco y yo creo que se ha alcanzado incluso más temperatura de lo que pensábamos, ¿eh? Bueno, ya llevamos unas 8 horas de cocción. Entonces lo que voy a hacer es abrir el portero que hemos dejado para controlar cómo va el horno de temperatura, la cocción. Entonces abro. Vemos cómo salen las llamas por entre los cascotes. Ya tiene un color vivo. Pues veo que ahí al fondo los cascotes están más blancos que aquí a la entrada de la puerta. Esto significa que por aquella parte, aquella zona del horno, tiene más temperatura. Vemos que aquí en la entrada de la boca los cascotes están más oscurecidos. Lo que quiere decir es que no están en el rojo intenso o color blanquecino que deben de tener cuando está acabando la cocción. Sí, pues tapamos. Como aquí veo que está un poco más oscuro, un poco más falto, pues damos unas bocadas más aquí en la parte de atrás y a lo mejor con un nuevo control dentro de 10 minutos estaría apagada, o sea, estaría terminada la cocción. Pues no, lo vamos a dejar así un poco de entrada de aire. ¿Así bien? Sí. No tengo este estrecho aquí. Y enfriamos así un poco más deprisa. Entonces, se deja así y mañana por la mañana ya me habrá bajado bastante la temperatura, se habrán enfriado las ascuas y ya procederemos a abrir la puerta de entrada. Este evento, que ha nacido este fin de semana, este año aquí, creo que no es el evento, sino que es el primer evento de cocción en Fresno de Cantespino, porque puede ser una fiesta para reivindicar el oficio y reivindicar el arte del barro, porque si os dais cuenta, en este evento nos ha unido a todos lo mismo, que es el barro y el fuego. Cada uno después lo toca y lo acaba como mejor le place o como mejor sabe, ¿no? Pero igual me da, todo empieza del polvo y el agua. Y a partir de ahí cada uno hace totalmente distinto todos los trabajos. Y si no, mañana veremos en este horno qué es lo que va a salir. Y ahí vamos a ver muchos, vamos a ver en las piezas cómo se expresa cada uno, ¿no? Y me parece fundamental, ¿no?, que la gente se dé cuenta de que de la tierra se puede hacer tradicional, se puede hacer arte, puedes contar cosas y puedes acercarte más a la gente. Yo lo que veo en las ferias es que yo creo que con mi producto, aunque sea un producto de cazuelas, jarras o todo tipo de cosas que vendemos muchos, yo sigo siendo el alfarero más caro, pero yo mi trabajo valoro mis terminaciones, mi tiempo que empleo en hacer las piezas y todo eso lo incremento en el precio de las piezas, claro. Pues con cualquier pieza que tú sepas que se ha hecho a mano, que ha pasado por las manos de Juan Carlos, ya sea de Juan Carlos, de Toño, de cualquier alfarero,
cualquier ceramista, que sabes que esa pieza pasa por sus manos, vamos a poner 100 veces. La ha torneado, la ha retorneado, la ha esmaltado, bueno, la ha decorado. Esa pieza tiene alma y se nota, no sé, se nota. Como he dicho, gran parte de su cultura, aquí se convive todavía en todas las casas con el barro. Te lo vas a encontrar en cualquier sitio de hostelería donde te van a hacer cualquier asado. Claro, todas esas cazuelas son de Juan Carlos Martín, de aquí de Fresno. ¿Y quién va a hacer eso de luego? Porque eso no se va a hacer aquí ya más. Es una pena, ¿no? He sido, pues, oye, un conservador del oficio, por así decir, porque los demás se marcharon hace 40, 50 o 60 años, no sé cuánto. Bueno, pues han transcurrido ya alrededor de 16 horas desde que terminamos la cocción, ¿no?, y dejamos de echar leña. Vemos que la puerta ha cambiado totalmente el color porque el barro que hemos puesto de revoco ya se ha secado. También la parte de dentro del horno ya vemos con luz natural que entra por la chimenea. El color de los cascotes, están llenos de ceniza todos por arriba, y ya pues vemos que han perdido bastante temperatura. Vamos quitando barro. Incertidumbre sobre todo, porque eso, aunque hayas cocido muchas veces, tenga mucha experiencia, pero eso siempre influye en muchas causas a la hora de cocer. Entonces, la última palabra, como solemos decir, la gente que trabajamos el barro la tiene el fuego y el horno. El horno es todo un misterio hasta que no empiezas a sacar las piezas. Todavía tiene bastante calorcito, ¿ves? Vemos todavía las condensaciones del calor, cómo sale calor de entre las piezas, de entre los cascotes. Por el sonido, por ejemplo, de algún cascotillo que veo que se cae abajo entre las piezas, por el sonido que emite, veo que las piezas están bien cocidas. Bueno, pues hemos quitado la puerta ya. Entonces ahora vamos a esperar unas horas que entre un poco de aire y se vaya enfriando, pues por lo menos para poder coger las piezas. Con guantes en este caso, con trapos se solía hacer también, pues para no quemarte. Bueno, pues la cocina ha salido bastante bien. Por la parte central del horno veo que ha fundido bien el esmalte, el barro está perfectamente cocido y eso, y algún detallito pues saldrá del tipo de piezas y el tipo de trabajo de cada persona, de cada artista ceramista, pues lo valoraremos luego una vez estén las piezas fuera. Esa pieza muy bonita, ¿ves? Aquí vemos lo que nos ha hecho el fuego, ¿no? Las distintas tonalidades, con rosetones de apoyo de la pieza sobre otras piezas. Una pieza muy bonita, ya simplemente ir vaciándolas.
dije antes, pues eso le ha acelerado un poco el enfriamiento al abrir la boca de abajo. Tenía más tiro de aire y hemos acelerado. Bueno, pues ya hemos llegado hasta el suelo del horno. Entonces, para poder pisar, me pongo aquí unas piezas que son también de barro que utilizo para cubrir algunas piezas en el propio horno, para que el calor del suelo pues pueda aguantarlo en los pies. Entonces voy a entrar ya dentro y continuamos sacando piezas. Esta pieza, por ejemplo, aquí vemos, aquí ha tenido un poquito de presión el barro y se ha abollado. Y esta tonelada de barro, aquí está apoyado, está un poco resguardado, tiene menos temperatura, pero esta zona más oscura, pues tiene muchísima más temperatura. A la vez, ha apoyado una pieza aquí y se ha roto. Pero bueno, estas bajas son cosas normales, digamos. En todas las cocciones hay algún tipo de bajas. Las piezas del centro del horno tienen un color más homogéneo, pero por ejemplo las que están pegadas a la pared, que el fuego ha distribuido más entre ellas, pues tiene unas tonalidades muy bonitas. Pero yo tengo muchos debates con compañeros alfareros que lo que les digo siempre es que no pierdan las piezas tradicionales, sobre todo. Son unas piezas que tienen poca salida, pero yo creo que la gente las debe de ver. Entonces, yo llevo toda la vida yendo a ferias y porque no se vendan cántaros, yo no dejo de llevar cántaros a las ferias. Aunque solamente lleve un cántaro o dos cántaros, pero yo todas las piezas tradicionales las sigo sacando de casa. Y ese es un poco, digamos, mi punto de vista sobre el que la alfarería siga ahí como punto de cultura tradicional o de cultura de tradición, que esas piezas no se pierdan. Que desde que estoy con él, descubrir este mundo ha sido algo mágico, ¿no? Es un mundo muy bonito, con mucha sensibilidad, con mucho alma, con mucho, no sé, es algo muy especial. Y he aprendido mucho, ¿no? Que yo creo que hay gente que con mucha sensibilidad, ¿no? Aparte de que yo soy muy sensible y en cualquier momento igual me pongo a poner a llorar. Hay gente con mucha sensibilidad y que es algo muy especial. Y he aprendido que lo tradicional va de la mano de lo moderno, ¿no? O sea, de lo contemporáneo, ¿no? Pues mi parecer, ¿no? Que veo que se pueden juntar las dos cosas perfectamente. Bueno, pues el barro pues es un material que se puede hacer muchísimas cosas del barro. Todo lo que la imaginación y las manos pueden construir. Muchísimo. Hay una cantidad de demanda de gente para trabajar y no lo cubres con gente joven de ninguna de las maneras. Hay muchos oficios que se están perdiendo porque no se renueva la última generación que se dedica a ello. Y entonces faltan de gente de oficios, de cualquier tipo de oficio, falta muchísimo personal. Bueno, pues yo creo que aguantaremos, ¿no? Aguantaremos y si veo que por un lado no tiene salida al trabajo, pues ya buscaría alguna derivación para poder continuar con el oficio. Yo en mi taller ahora mismo tengo 40 alumnos y yo creo que lo de acercar a la gente a la alfarería y la cerámica así, ya de momento aprenden a respetar, a conocer. Y a saber un poco más de lo que es nuestra vida y lo que es nuestro arte. A partir de allá, el respeto es total. Después, hay otra cosa. Yo he propuesto al Colegio de Navarrete, de mi pueblo, que se haga una publicación que se pueda meter, ya no digo como asignatura, pero que sea algo que los chavales puedan estudiar y saber de la historia de su pueblo. Como ha pasado aquí, en Fresno de Cantespino, resulta que más del 60% han vivido del barro, ¿no? Pues en mi pueblo ha pasado lo mismo y los chavales ahora mismo en la escuela no tienen ni idea
de dónde salía la economía de su pueblo, ¿no? Y por qué lo de la alfarería, por qué le dan tanto bombo, por qué... Pues claro que sí, porque ha sido un medio de vida y ha sido el mayor medio de vida que tenía Navarrete. Creo que hay que empezar desde la docencia. Al final, ¿esto es cultural? Pues es cultura y lo tienen que meter ahí. Y acercar a la gente a los oficios, no solo a la alfarería, como bien decía mi amigo Juan Carlos, a la alfarería, a la carpintería y a cualquier tipo de oficios, porque yo es que no sé, al final, ¿qué empresas de servicios vamos a tener en el próximo siglo? No va a haber nadie que arregle nada. Vamos a estar almacenando basura, porque ya no se arregla nada y todo se tira. O sea, se usa y se tira. Estamos ahora en una sociedad de usar y tirar. El barro nace de la tierra. Cuando se rompe una cazuela de las de Juan Carlos, vuelve a la tierra, no contamina. Entonces, si hemos hecho todos estos años esto mal, vamos a intentar hacerlo bien ahora, ¿no? Y entonces, yo sí que le pido aquí a los políticos que sí que pongan una mirada en estas cosas, porque si estamos ahora con esto, que creo que ya llegamos tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero que llegamos un poco tarde con todo esto del medio ambiente, que nos lo estamos cargando, ¿no? Aquí lo que más les molestará es que sale humo por esa chimenea. Pero no se dan cuenta de que todo lo que sale de esta alfarería ha salido de la tierra y va a volver a la tierra. Punto. Eso es lo que somos. No hay más. La alfarería es lo que permanece. La tierra es lo que permanece. Si somos capaces de entenderlo, bien. Si no, pues estamos perdiendo cultura a chorros. Mi oficio noble y bizarro, de entre todos el primero. Pues en el arte del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro.